Muy buenas, bienvenidos, estamos con Super Smash Night y en la video reacción de la primera entrada de WWE 2K20. Y por fin, nada de trailers, nada de cosas así vistas rápido que pueden engañar un poco. Vamos a ver un vídeo de, creo que dura un minuto y pico, por ahí no llega a los dos minutos. Vamos a verlo todo del tirón, sin parones, sin salto, nada. El caso es que vengo ahora de la calle justo, no he visto nada, he visto solo la miniatura de que veo que es de Samoa Joe la entrada. Y he visto eso, que tiene el pelo rapado por los lados y poco más, no he visto la imagen en grande, no he visto nada. Y lo voy a ver de nuevas con vosotros ahora mismo aquí. Así que vamos a ello. Antes de nada, vamos a ver primero la entrada completa, sin pararlo ni nada. Si salta copyright me da igual, porque simplemente es para una reacción de lo que es la entrada esta. Y nada, luego veremos, parando el vídeo y eso, detalles de la entrada, de lo que es el juego, los gráficos, animación y demás. Y ahora sí, ha llegado el momento. Madre mía, qué ganas tengo, en serio. Le doy. Ok. Espérate, ¿qué más sale por aquí? Vale, esto es lo de menos. Vale. Es verdad lo que me han dicho, los pantalones lucen bastante bien, lo que es la textura y eso. Por desgracia, la resolución en el vídeo no es óptima, imagino que la han hecho a propósito para que no veamos tal cual se ve el juego cuando estemos jugando. Pero eso, se notan cambios, ¿eh? Y así vamos a verlo poco a poco, madre mía. De hecho, voy a pasarlo para adelante. A ver, lo primero, la iluminación no ha cambiado mucho, pero noto como que las partes más blancas de lo que es el escenario, esto que se ve así, tiene como una especie de resplandor un poco. No sé, ahora mismo lo veo así, si no fuese por el público, porque obviamente lo tiene que mostrar todavía bastante en temas de realismo y eso. Si no fuese por eso, lo que es la iluminación y todo en general, casi podrías pensar que es de verdad, no sé. Está muy bien hecho, ya han llegado a un punto en el que la iluminación y demás se ve como en la tele prácticamente. Seguimos. Vale, aquí lo primero que veo es la física de la toalla, que supongo que es la misma. Los pantalones, eso sí, nota el brillo de los pantalones y eso. Bueno, lo que es la ropa en sí, se ve como más realista, puede ser. Eso es eso, se ve un poco pixelado y eso, pero es que no lo han subido a mayor calidad, al menos que yo sepa. Lo estoy viendo del canal directamente de... Bueno, el canal oficial de WWE 2K. Y eso, lo que es la ropa, no sé, se me hace como que se ve más realista. Por cierto, los LEDs y eso del suelo y demás, lo noto como diferente, puede ser, no sé. Me mola, se ve como más realista también el tema de los LEDs. A lo mejor se ve exactamente igual, pero yo que sé. Yo ahora mismo estoy flipando y no sé, lo veo todavía mejor el juego. Ha pegado como un pequeño salto en plan glitch el tema de la física de la toalla y eso, pero bueno. Y bueno, la animación está muy bien, la podrían seguramente mejorar para hacerla más fiel al personaje, que es lo que siempre digo, que ¿por qué no pueden fijarse bien cómo son los movimientos del luchador? Para intentar calcarlos, pero bueno. Espérate, ¿noto como mayor realismo en los gestos de la cara? ¿Puede ser? Hasta ahora siempre los he notado como... A ver, las caras están bien hechas y todo el rollo. Pero siempre los he notado como que tiene... Le falta, no sé, expresividad y eso. Sobre todo en los ojos. Noto como que mueven poco los ojos y eso. Pero aquí, no sé, he notado así como los gestos curiosos, no sé. En plan realistas. Entre los píxeles puedo apreciar un poco la textura de la toalla. Parece que han subido la resolución de las texturas. Eso me di cuenta sobre todo en la imagen que salió de Roman Reigns, que está muy, muy detallada lo que es la textura del personaje. Seguramente mostraron la versión de PC, pero igualmente, aunque sea la versión de PlayStation 4, así que se tiene que notar bastante el cambio, ¿eh?
Otra cosa a tener en cuenta, el pelo parece que lo han mejorado. Se ve como más el detalle de cada pelo y eso, aunque no tenga su física y todo el rollo, que imagino que incluso en el pelo largo las físicas serán iguales. Pero lo noto como más detalle al pelo, tanto la barba como el pelo de la cabeza, El ombligo, por ejemplo, se ve muy raro. Este ya tiene que ser cosas para ya la siguiente generación y eso. El tema de profundidad más realista en los cuerpos, bueno, en los modelos de los personajes y demás. O la física de la toalla en el cuello, que ahí estáis viendo cómo la atraviesa el cuello. Ese tipo de cosas ya tendrá que ser para la siguiente generación. No es porque no quieran hacerlo o no sepan hacerlo, sino porque no pueden. Y estoy viendo, ahora que estoy viendo esto, fijaos en los ojos y todo. No sé, se ve como muy, no sé, muy detallada la cara, ¿eh? Y eso que lo estamos viendo a baja resolución y eso. Y es lo que digo, se ve muy realista lo que el personaje en sí, no sé, muchos detalles. Como digo, el modelo puede mejorar y demás, que ya se verá en la siguiente generación. Pero lo que son los detalles, texturas y detallitos y eso, bastante bien, ¿eh? Han llegado a un punto que muy bien. El movimiento del ring al subirse es lo mismo de siempre, que yo sepa. Las cuerdas igual que siempre, imagino, muy detalladas también. La iluminación del fondo no sé si habrá cambiado un poco. La veo muy bien, como siempre. No, nada que destacar de ahí, supongo. Ah, y otra cosa. Al principio se ha escuchado a la gente corear el nombre de Joe, no al ritmo de la música. No sé por qué no lo pueden hacer al ritmo. Es una cosa que no entiendo muy bien. Tan difícil sería hacer eso. Pero lo que es la animación del personaje sí encaja perfectamente con la música. Y eso, para temas como el de Shinsuke Nakamura, bueno, para entradas como el Shinsuke Nakamura y demás, puede estar muy guay también. Vale. Y ahora que se ha visto más cerca el pantalón, se ve el brillo, los reflejos, bueno, reflejos, se ve muy bien, dentro de lo posible ya en esta generación. Mola. Hola, soy Taker del futuro, bueno, para vosotros del pasado. Ahora que se me ha pasado un poco la emoción, voy a comentar rápidamente que es verdad lo que dice la gente, que se ve como con demasiado brillo, no sé si es que me ha hecho un downgrade o no es la versión final del juego, yo qué sé. Pero no sé, a lo mejor esta entrada se ve menos realista en cuanto a la iluminación porque han querido quitar esa parte para añadir por otro lado algo al juego o no sé. El caso es que sí que es verdad que la iluminación podría estar bastante mejor. De hecho, directamente comparando el anterior juego con este, lo que la iluminación de la entrada de Samoa Joe está mejor que la del 2K20, ¿eh? Pero bueno, sus motivos tendrán. Nosotros no somos profesionales en ese aspecto, así que lo único que podemos decir es que se ve como peor. No nos pongamos a decir, uy, qué mal han hecho, no sé qué, no sé cuánto, qué mala decisión. Por alguna razón será. De todas maneras, no sabemos si luego meterán algún parche o lo que sea. Bueno, seguimos. Y poco más. Ya supongo que la siguiente generación ya intentarán meter animaciones faciales en plan más realista. ¿Te imaginas un juego de W2K con el realismo en las caras igual que en Injustice 2 o Mortal Kombat 11? En temas de realismo en animaciones faciales, eso, bueno, la gente que hace esos juegos lo hacen de maravilla, en serio, ¿eh? Y ver eso en esta serie de juegos, que poco a poco todos los juegos llegarán a eso, obviamente, pero ver eso en la siguiente generación, que yo creo que lo veremos, tiene que ser increíble, vamos. Conclusión, se ve muy bien. El cambio no ha sido tan grande como esperaba, que seguramente creo que leí que se iban a centrar más en el gameplay más que los gráficos. Igualmente gráficamente ha mejorado un poco, ¿eh? No un cambio abismal como pensaba que iba a tener, pero tiene pinta de que a lo mejor se han centrado realmente más en el gameplay, como creo haber leído. Y me da a mí que este será el último juego que será exclusivo de esta generación, quiero decir. Pues ya el siguiente yo creo que saldrá para la siguiente generación, creo. No me hagáis mucho caso, pero tiene pinta de que sí, ¿eh? De que aquí han llegado ya al tope, por así decirlo. Y ahora sí, pues ya lo dejamos por aquí, así que un bonito like si os ha gustado este vídeo. Decidme en los comentarios si queréis que reaccione al primer gameplay que muestre o incluso a una siguiente entrada de otro luchador o luchadora. Y nada, suscribiros a este canal tan bonito que se llama Estamos Jugando CP. Y ahora sí, yo me voy de aquí. Así que, ¡adiós!